Isto onoma tu patros, kai tu huiu, kai tu hagiu pneumatos. Amén. Eulogetos. Eulogetos Kyrios Joseos tu Israel, hotiepeskepsato kai epoiese lutros sinto lao autu, kai egeiren keras soterias gemin, en oiko David paidos autu, kathos elales en diastomatos, ton hagion, apaionos profetón autu. Quiero pedirle el favor a Kevin que me lea, que nos ayude con la oración de estos dos versículos y que por favor los lea. A partir del 71, padre. Sí, señor. Soterían, Ekron, Gemón, Kayek, Heiros, Panton, Ton, Misuton, Gemas, Oyesai, Eleos, Meta, Ton, Paiterón, Gemón, Kai, Mestenai, Diatecles, Hagías, Autú. Jorcon, jo noomosen pros Abraham, ton patera gemón, tu, duuna y gemín, afobos, ekheiros, ekthron, ruscentas la tregua en autó, en josiótetic kai dicaiusune, en opion autú, pasaistais, gemerais gemón. Le pido el favor a Anderson Restrepo Torres, que me lea estos dos versículos que están en pantalla, 76 y 77. Profetes, ufisteum, cletese, cletese, propone use gar, gar, enopion, curiu, etoimasai, Jodus autu. Tu dunai. Gegnosin soterias ton. Lau autu. En efeisei hamartion auton. Dies plagna eleus theugemon en hois episkepse tai gemas, anatole ex hypsus, epiphanai tois en escotei, kai eskiathana tu kathemenois, tu katheuthiunai, tus podas gemon, eis hodon eirenes. Ahora para el Padre Nuestro le voy a pedir el favor a dos personas. La primera va a ser esto y la segunda va a ser el siguiente pantallazo. La primera persona que le pido el favor que me haga esto es Luis Eduardo Almarales Vargas. Por favor, Luis Eduardo, ¿me lees esta parte de la oración? Pater hegemón, omen, joen, dois, uranois, adiafeto, dono masum, el efecto e basileia sub. Que en efecto do felema sub, os en urano cae epi yes. Y le pido el favor a José Rafael Carrillo que me ayude con los dos primeros versículos de lo que está viendo en su pantalla.
Tom Arto Gemó Tom Elo Epiosu Epiusu dos gemera es semero. Bien, yo hago el versículo 12 y tú concluyes con el versículo 13. Kayafes gemin, tofeilema tajemon, joskai gemeis afeekamen. Tois, ofeileta is gemón, concluye. Kai me gemás es gerasmo alá Rusai gemas apó tú ponero. Bien. Esto onoma tu patros, cae tu juiu, cae tu hagiup neumatos. Amén. Cuando les expuse a ustedes, el cuarto punto es algunas notas sobre la acentuación de las palabras en la primera declinación. Yo dije dos cosas. La primera de esas cosas es que debemos, bueno, la cosa general es que aquí en la primera declinación vamos a aplicar aquello que estudiamos en la cuarta y en la quinta lección. En la cuarta lección, recuerden que yo expuse las reglas generales, universales de la acentuación y algunas reglas específicas, aquello del de la sílaba reguladora del acento, de que toda palabra tiene que tener un acento, de que las palabras funcionan bajo una ley que se llama el trisilabismo, etc. En la quinta lección de este curso que fue vista en el semestre pasado, nosotros vimos ya la segunda declinación y ahí hicimos otra serie, digamos, de dinámicas o de reglas más específicas. Lo de la regla, por ejemplo, de la paroxítona en sílaba breve y etcétera, etcétera. O sea, todas esas reglas ya vistas hay que tenerlas en cuenta siempre a la hora de acentuar y sobre todo en esta primera declinación. Pero especificaba dos cosas. La primera, para esta declinación decíamos que la terminación ay, que ya ha sido motivo de muchas preguntas y repeticiones entre ustedes y yo, esa declinación ay del nominativo vocativo plural se consideraban siempre breves. No había nada que hacer acá, esto ya lo habíamos explicado. Yo no quiero especificar mucho más en esto porque ya es una cosa que pienso quedó clara, sobre todo lo bien quienes entregaron los talleres que acentuaron correctamente en todas las palabras en este punto. Lo otro que había dicho es que había que tener en la primera declinación una atención particular con el genitivo plural, porque el genitivo plural terminaba en on, como lo ven acá. Voy a poner el puntero del mouse que de pronto resalta más. Como lo ven acá, en on con acento circunflejo, es decir, se volvió una palabra perispomen, acento circunflejo en la última sílaba. Estas son las dos cosas que habíamos establecido. Y en esa clase yo había explicado por qué se había llegado a esta terminación del genitivo con su acentuación propia. Atención, esto es lo que vamos a agregar, un tercer punto. Y lo voy a explicar, claro que no tiene mucho cuento, pero lo voy a explicar ahora. Esto no lo había dicho porque esto es una especificación de la especificación. Entonces, para no enredar más las cosas, para no hacerlas más complejas, yo no había querido todavía avisar eso. Y entonces, quienes hicieron ya el taller, obviamente, tuvieron un error programado. A partir de ahora, cuando ellos hagan el taller de esta lección, el sexto taller, ya sabrán que deben incorporar esta regla a la declinación, y quienes van a hacer apenas el de acentos, que todavía el plazo es hoy, ya deben de meter esta regla en consideración. Miren, tercera regla o tercera dinámica, para no llamarlo regla si la palabra pues de pronto nos incomoda un poco.
y esto es específico de la primera declinación. Yo ya di unas reglas generales en la cuarta lección que aplica para toda la lengua griega. Y a medida que van pasando las lecciones y enfrentamos un tema específico, doy los conceptos o las dinámicas específicas de la acentuación en dicho tema. En este caso, la primera declinación. Esto es específico de la primera declinación. Y dice así, la vocal temática del genitivo singular y del acusativo plural, recuerden que el genitivo plural y el acusativo plural en parte de la primera declinación, cuando es en alfa pura, o cuando es, sea para el femenino o sea para el masculino, cuando es en alfa pura, recuerden que el acusativo plural, perdón, el genitivo plural termina en as. El genitivo singular, perdónenme los enredos. Todo el genitivo singular del alfa impura, sea masculina o sea femenina, termina en as. Bueno, eso es una cosa que ya sabemos. Pero el acusativo plural, que siempre va a ser así, as, esta alfa, atención, y además el alfa de los casos directos duales durante toda la declinación, la vamos a considerar larga, siempre. O sea, as, cuando así sea la terminación del genitivo singular, que sucede generalmente en el alfa pura del femenino, porque pues en el masculino es u, y as, del acusativo plural, que sucede durante los cinco paradigmas que vimos en esta declinación, y todos los casos directos duales, es decir, todos terminan en alfa, en todos los cinco paradigmas, esa alfa la vamos a considerar siempre larga, incluso, atención, si se trata de una declinación en alfa pura o impura breve. Así se diga que esa declinación es del alfa breve, vamos a considerar el alfa del genitivo singular, del acusativo plural y de los casos directos duales, lo vamos a considerar largo. Miren que esta es una especificación entre las especificaciones y como es un poco, digámoslo así, podría ser las cosas más difíciles, más complejas a la hora de acentuar, entonces por eso he definido que era mejor darlo al final, como para agregar algo que se puede incorporar ya después de haber asimilado lo otro. Exactamente, esto se asimila mejor si ustedes ya han asimilado lo otro. Si no, significa que tienen que volver a repasar con serenidad, con tranquilidad y agregar esto al conocimiento que ya hemos ido adquiriendo. ¿Alguna pregunta al respecto de esto? ¿Es complicado? ¿No entiendo? ¿Ayúdeme? O lo que sea en términos específicos. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿O se entiende al menos lo que está aquí escrito? Padre. ¿Quién me pregunta? Anderson, padre. Hola, Anderson, dime, hijo. ¿En el caso de este as, nada más aplica para el acusativo plural o también, por ejemplo, en este caso que encontramos en el paradigma, que también aparece el nominativo plural que termina en as, también se aplica o nada más en este caso acusativo plural? Nada más en esos dos casos. Pero recuerda una cosa cuando vimos pues la declinación, que me parece que la pregunta tuya me parece muy pertinente porque tenemos que el nominativo singular... que el nominativo singular de las palabras masculinas terminan en as, como nosotros pues ya lo sabemos. Pero recuerda una cosa, que ahí esa alfa de las siempre se considera larga. La única alfa que no se considera larga en esa declinación, la de los masculinos, recuerda que es el alfa del vocativo, que es una alfa breve. De hecho, cuando tú me entregaste el taller, ahí hay una de tus alfas, en esas dos declinaciones finales, ahí hay uno de los errores, porque de pronto puedes haber olvidado que el alfa del vocativo es un alfa breve, pero cuando tú me preguntas por el nominativo, lo específico, no, esa alfa siempre es larga. Bueno, aquí entonces va a ser bueno, porque entonces juntamos todo. También podríamos decir que el nominativo plural... Perdón, el nominativo singular de las palabras masculinas también la vamos a considerar larga. No sé si es claro, Anderson, eso o no. Sí, padre, claro. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bien, entonces si no hay otras preguntas,
Vuelvo a leer esto simplemente para que lo recordemos, la vocal temática del genitivo singular y del acusativo plural, o sea, as, y la de los casos directos duales, a, siempre se considera larga, incluso si estamos tratando con una declinación en alfa pura o impura que se considera breve. Siempre van a ser largas, o sea, durante toda la declinación, no importa cuál sea la el paradigma de la primera declinación, as y a van a considerarse largas. Y si quieren pueden agregar, si les hace falta agregar eso, pueden agregar lo que acaba de decir Anderson. Por ejemplo, en el caso de Neanías, que era el paradigma que seguimos, esa alfa siempre se considera larga si alguno pues lo ha olvidado. Eso estaba ya dicho en su momento, pero si alguno lo ha olvidado, lo puede también incluir ahí. Bien, dicho esto, esta lección sexta queda concluida. Madre. Esta la llamaremos estigma prima os séptima lección, hebdomon maathema. Hebdomon maathema. No, yo creo que, perdón, me he equivocado con la numeración porque ya la numeración no debe ser estigma. Bueno, ya la próxima clase la corrijo y me perdonan aquí el errorcito. Hebdomon maathema es séptima lección. Y de una vez iniciamos con la séptima lección pasando a alfa prima, es decir, vamos a estudiar el artículo. Lo bueno de lo que vamos a estudiar es que ya esto no es una cosa absolutamente desconocida, sino que vamos a aprender a reconocer eso, el artículo. Vamos a aprender a definirlo y sobre todo a hacer su análisis morfológico, que es lo más importante, sobre todo en el trabajo de una introducción al griego koiné o al griego clásico. Lo primero que puedo decir es recordar qué es el artículo. Recuerden que el artículo como tal siempre es una partícula que va a pertenecer a aquellas categorías gramaticales que flexionan, es decir, que son variables. Recordemos nosotros que hay cinco categorías gramaticales que se flexionan. La primera categoría es el verbo, que se flexiona o se conjuga, como lo vimos en las lecciones pasadas. La segunda categoría es el sustantivo, cuya flexión llamamos declinación, y aquí la tenemos, ya la hemos visto al menos en la primera y la segunda declinación. La tercera categoría gramatical variable que se flexiona es esta, el artículo. Su flexión lo llamamos también declinación, o sea que sustantivo y artículo se declinan. Y junto con el sustantivo y el artículo hay otras dos categorías que también se flexionan y se deflexionan declinándolas. Por ejemplo, los adjetivos, que más adelante los veremos. Y finalmente, categoría gramatical variable, son los pronombres, que sustituyen al nombre en algunos momentos. Entonces tenemos cinco categorías gramaticales que se flexionan o que cambian de acuerdo a su función dentro de una proposición. Una se conjuga, que es la categoría gramatical del verbo, y las otras cuatro se declinan, que son, como ya he acabado de decir, el sustantivo, el artículo, el adjetivo y finalmente el pronombre. Entonces, vamos a pensar en el artículo, que es la partícula que ahora queremos revisar. El artículo es una partícula cuya función es la determinación. Es decir, en griego el artículo se utiliza para determinar o, lo que es lo mismo, especificar algo. Ya lo vamos a comprender más adelante con una serie de ejemplos que iré proponiendo. Entonces, el artículo puede determinar o especificar qué categorías gramaticales. Puede especificar, por ejemplo, el sustantivo. Cuando decimos logos, a ver, preguntémosle a alguno de acá, Cristian Camilo Barón. Sí. Hijo, cuando tú has hecho el taller de la segunda declinación y te tocó declinar la palabra logos, cuando lo pusiste el nominativo logos, ¿logos qué significa? ¿Qué traduce? Palabra. Exactamente, traduce palabra. Es un sustantivo, en ese caso, indeterminado. En español
Nosotros la indeterminación la manejamos desde dos formas, diciendo la palabra sin el artículo o agregándole un artículo indeterminado, o sea, palabra o una palabra. Luis Eduardo, gracias. Cristian Camilo, qué pena. Gracias. Bien, ahí me perdona si de pronto le ofende que le diga a Luis Eduardo. Mentira, no creo que lo ofenda. Bueno. Bueno, de pronto ofendí a Luis Eduardo. Entonces, perdona a Luis Eduardo también. Bien, en griego simpáticamente, para yo decir la palabra, tendría que utilizar entonces el artículo que ustedes ya conocen. Logos es masculino, entonces simplemente agrego el artículo ho. Pero el artículo también puede determinar un adjetivo. Como no hemos visto la categoría gramatical adjetivo, pues no voy a entrar ahorita a definir eso. Lo digo desde el español, en el español también existe. Cuando ustedes dicen bueno, eso es un adjetivo, masculino y singular. Si yo le agrego a eso el artículo, por ejemplo, masculino, singular, sería el bueno. Y el bueno puede referirse, por ejemplo, a un hombre bueno, a un niño bueno. Entonces ahí estoy volviendo el adjetivo, le estoy regalando un artículo para que el adjetivo se vuelva, como comúnmente lo conocemos en español, adjetivo sustantivado. Bueno, pero eso lo veremos más adelante, esto no me interesa acá. Y también el artículo puede estar determinando algunas formas verbales. ¿Cuáles son las formas verbales que el artículo determina? Los infinitivos o los participios. El verbo es una cosa grandísima, una cosa que a veces nos queda como difícil de comprender. Nosotros, por ejemplo, en esta lección aprenderemos los infinitivos y aprenderemos cómo un artículo también puede determinar a un infinitivo. Eso no es lejano a nuestra lengua. También nosotros en español decimos expresiones como esta. El cantar de José Daniel es bello. Cuando yo digo el cantar, cantar es un verbo en infinitivo, pero le estoy agregando un artículo que determina ese cantar, el cantar. Entonces miren cómo el infinitivo también puede ser determinado por un artículo, por esta partícula. Y también va a suceder con los participios, pero ya no me meto en ese punto porque eso ya lo veremos a su debido momento. ¿Hay alguna duda con respecto a esta teoría? Que en todo caso es una teoría que, pues, que todos de alguna manera, directa o indirectamente, hemos recibido. Pues, ¿cierto? Pues yo, como una consultica, como en latín no existen los artículos, ¿cierto? No, hijo, en latín no existen los artículos y es una cosa bien simpática porque si el latín bebió de una lengua como el griego, pues uno supondría que eso también pasaría, pero no pasó. ¿Quién sabe? Bueno, yo no tendría que empezar a consultar e investigar un poquito, pero eso sucede en este tipo de situaciones. El latín no tiene ningún artículo. En latín la determinación la pueden sugerir otras cosas. Y bueno, ya, pero ya es tema del latín, no. Ya si me pongo yo aquí a hablar del latín, termino que enredo más este menú que estoy proponiéndoles el día de hoy. Bien, ¿alguna otra pregunta? Si no hay preguntas, entonces le propongo que sigamos meditando o reflexionando, porque la palabra meditación también es como innecesaria acá. Bueno, por tanto, lo que nosotros denominamos en griego como artículo, ¿a qué corresponde en español? Al artículo corresponde realmente en español al artículo determinado. Porque en español, artículo puede ser o determinado, el, la, lo, los, o puede ser indeterminado, recuerden, un, una, uno, unos, unas, unos. Entonces, cuando yo hablo en griego del artículo, me estoy refiriendo en español al artículo determinado, es decir, a lo que se puede traducir con el artículo masculino el o su plural los, con el artículo femenino la o su plural las, o con el artículo neutro lo y su plural los. En esta lengua solo existió el artículo determinado. Aunque hay algunas maneras de indeterminar un poco las cosas, pero que las veremos más adelante, no existe propiamente en griego un artículo indeterminado.
Ahora, como clave de estudio ya vamos a empezar a ver cada artículo. Como clave para que aprendamos cómo se hacen los artículos es saber o tener en nuestra cabeza haber ya asimilado, por ejemplo, la segunda declinación masculina para formar los artículos masculinos. Enseguida voy a explicar cómo sucede eso. La clave... Hola, hijo. Perdón, no te escuché. ¿Podría explicarme lo anterior otra vez? Claro, con todo gusto. Cuando hablamos en griego de artículo, yo no me estoy refiriendo a todo lo que el español entiende como artículo. En español, artículo es una cosa o determinada o indeterminada. Los artículos en español determinados son estos que tú ves aquí en la pantalla, el, la, los, las, los. Esos son los artículos determinados. Pero en español también existen los artículos que llamamos indeterminados. Es decir, artículos que son un carro, una casa, o por ejemplo, unos pinceles, unas mujeres. Esos son artículos indeterminados que me dicen a mí que sí, hay unas mujeres, pero no sabemos mucho de ellas. Cuando yo digo las mujeres, ya las estoy determinando, son esas y no son otras. ¿Qué pasa en griego? En griego no existen los artículos indeterminados. Y como no existen artículos indeterminados, cuando yo digo en griego artículo, me estoy refiriendo a lo que el español define como artículo determinado. O sea, tendremos estos artículos de acá, el, la, lo, los, las, los, en sus funciones masculinas, femeninas o neutras, en sus géneros. En palabras simples, en griego no existen los artículos indeterminados, solo existen los artículos determinados que coinciden con los artículos determinados en el español. No sé, Orlando, si sea más claro así o si deba de pronto explicar de otra forma. Vale, pero entonces, en cuanto a la lengua como tal, ¿los artículos indeterminados dejaron de existir o se suplen de alguna u otra manera? Se suplen de otra manera. Se suplen de otra manera y creo, más adelantico les voy a decir cómo, se suplen, cómo indeterminar una palabra. Ya vamos a ver cómo funciona un poquito todo esto. Bueno, para construir entonces los artículos masculinos, que es lo primero que nos preocupa, digamos, en este estudio, vamos a pensar en las terminaciones de la segunda declinación masculina. ¿Alguno se acuerda cuáles son, en qué termina el nominativo, por ejemplo, masculino o singular? As. Segunda declinación, no, primera declinación, atención. Segunda os. De, exacto, os, es diferente, os. Me está hablando Johan. Ah, Juan Andrés, qué pena contigo que ya te confundo, yo confundo a todo el mundo acá. Bien, el nominativo plural es os. Y perdón, el nominativo singular. ¿Y cómo sería el nominativo plural? Hoy. Bravo, os hoy, ahí tenemos el nominativo. Entonces miren, aquí les propongo para que vayan escribiendo los artículos. Vamos a hacer entonces el caso del nominativo. Y propongamos así. Como nos ha dicho Juan Andrés, el nominativo singular de la segunda declinación, que todos deben saber, se supone, no sé más cómo enviarles este mensaje, termina, como acaba de decir Juan Andrés, en la, o su terminación, digámoslo así, es os. ¿Qué voy a hacer yo para el artículo? No es que tenga yo que hacer muchas transformaciones, pero vamos a ver cómo se relaciona la terminación de la segunda declinación, el nominativo singular, con el artículo. Miren el artículo acá cómo queda. Jo. La vocal temática sobrevive. La desinencia sigma, pues, se pierde. Y aquí voy a colocar el espíritu. Ya ustedes lo conocen, porque ya lo hemos visto en algunas ocasiones. Esto va a ser jo. Jo. Entonces, miren que en el masculino, en el caso del masculino, hay una coincidencia entre las entre la forma, la vocal temática coincide. Juan Andrés nos decía que el plural terminaba en hoy. Aquí lo tenemos. ¿Cómo será el artículo plural? Simplemente será así,
otra vez hoy, como si fuera la terminación, pero voy a agregar el espíritu suave o el espíritu dulce. Hos, hoy. Hos, hoy. ¿Cómo traducimos esto? Lo traducimos con el pronombre en español él, como de el perro o el estudiante, y hoy lo traducimos con los, como decir los muchachos, los jóvenes, los perros, los estudiantes. Ho, hoy. Aquí tenemos, estamos en los casos directos, el caso del nominativo singular y plural. Miren, tomé como base estas dos cosas. La segunda declinación nominativa singular termina en os, bueno, el artículo va a ser ho. El plural termina en hoy, bueno, pues el artículo va a ser hoy. Una cosa que hay que decir es que en griego no existe el caso vocativo en cuanto se refiere a los artículos. El vocativo se sustituye por otra cosa que más adelante les diré. Entonces pasamos directamente al caso acusativo. Recuerdo, no hay caso vocativo para los artículos. A ver, ¿algún otro de ustedes que me diga cuál es la terminación singular de la segunda declinación masculina? Terminación singular de la segunda declinación masculina, ¿en qué termina? On. Bravo, en on. Entonces, ¿cómo va a ser el artículo? El artículo va a tener la misma terminación, pero vamos a agregar una tau al inicio. Miren acá. Aquí la coloco en negro para que la veamos. Esta tau nos va a acompañar en todas partes, excepto que en el caso nominativo, como acabamos de ver, esa tau no aparecía. Entonces, para diferenciar sobre todo estas cosas, colocamos esta tau. Yo les digo aquí, para diferenciar estas cosas, lo que pasa es que tendríamos todavía que avanzar mucho más. Hay muchas palabras que se escriben con on. Por ejemplo, un pronombre relativo. Por ejemplo, bueno, una serie de cosas que no viene al caso especificar. Entonces aquí, para diferenciar todo eso, el artículo va a estar acompañado de una tau. Y observen acá el acento. El acento es, como es una palabra monosilábica, pues el acento va marcado ahí. Un acento oxítono, ton. Ahora pregunto a ustedes, ¿cuál es la terminación del caso plural acusativo masculino de la segunda declinación? Us. Bravo. Aquí tenemos us. ¿Y qué hay que hacer? Simplemente, cuando quiero el artículo a us, le voy a agregar la tau inicial y aquí me queda tus. Ton, tus. Tontus. Aquí tenemos los primeros artículos. Tontus, el acusativo. Tontus. Y recuerdo el caso nominativo. Jojoy. Jojoy. Ustedes se pueden ayudar con la mnemotecnia, relacionando las cosas, y ya se saben las terminaciones y se las deberían de saber. Esto no es una complicación. Y sino con la mnemotecnia, asociando los sonidos a cosas que nos gusten y que podamos asociar. Jo, hoy. Y ahora, tontus. Vale, eso aplica solamente para los sustantivos de la primera declinación, ¿cierto? Hijo, esto aplica para todos los sustantivos, no importa la declinación. Todos los sustantivos que sean masculinos. Ahora, yo explico un poco eso de Orlando porque puede presentarse aquí alguna ambigüedad. Es decir, la forma de los artículos se puede extraer de la segunda declinación masculina. Pero los artículos se aplican para todas las palabras de ese género. En este caso estamos en el género masculino y por eso he colocado esto como en azulito. Entonces se va a aplicar siempre para todos los sustantivos masculinos. Ahorita vamos a aclarar con una serie de ejercicios un poco más esto. Por el momento vamos conociendo los artículos. Atención acá, vamos a los casos indirectos. ¿Cuál es la terminación del genitivo singular masculino de la segunda declinación? Padre, ¿cómo los podríamos traducir, los del acusativo? Ah, qué pena, hijo, tienes toda la razón. Mira, simplemente se traduce como él, o como los, o como
A él, recuerden que es él, no es pronombre, es el artículo, a el carro, a el estudiante, que en español obviamente lo tenemos que contraer y lo volvemos al carro, al estudiante. Entonces traduciríamos esto como al y a los, o el, los, o al, a los. Claro eso. Sí, señor. Bueno, ahora vamos a pasar al caso genitivo. Queridos muchachos, ¿cómo termina el genitivo masculino singular de la segunda declinación? Bravo, ¿y cómo debería entonces ser el artículo? Exacto, agrego simplemente a la terminación una tau. Ya después conoceremos el nombre de este tipo de cosas que se agregan. Y atención porque el acento va a ser en los casos indirectos diferente. Los casos directos serán siempre oxítonos. Los casos indirectos serán siempre perispómenos. Casos directos, oxítonos. Casos indirectos, perispómenos. Eso lo aclaro en cuanto a la acentuación más adelante, pero lo voy diciendo para que nos vamos familiarizando. Bueno, ¿y cuál es la terminación del plural masculino de la segunda declinación? Bravo, on. ¿Cómo sería entonces el artículo? Bravo, sería ton. Aquí lo ven ustedes. Tú, ton. Tú, ton. Tú lo traduciríamos con la expresión del. Del carro, del estudiante, del hombre, del padre. Y el genitivo plural lo traduciríamos con expresiones como de los estudiantes, de los padres, de los hombres. Y ahora vamos al caso indirecto. Por favor, ¿cuál es la terminación del singular masculino de la segunda declinación? O con una iota suscrita, recuerden que la iota es característica del dativo. Y entonces, ¿cómo vendría siendo el artículo? Bravo, aquí lo tenemos. Toy. Que traduciríamos con expresiones dependiendo de la función. Para el carro, para el estudiante, o con el estudiante, o con el carro, con el hombre. Recuerden que eso dependerá si está en función de complemento de término o en función de complemento instrumental. ¿Y cómo sería la terminación del plural de los, perdón, el plural de las palabras masculinas de la segunda declinación dativa? ¿Cómo sería? Bravo, Ois. bravo, bravo, ois. Y entonces, ¿cómo debería quedar el artículo? Bravo, tois, tois. Observen que el acento se vuelve a cumplir. Toy, tois. Cambiaría un poco la pronunciación, habría que exagerarla al principio un poco. Toy, tois, toy, tois. Y la traducción sería, como ya lo venimos diciendo, dependiendo de qué clase de complemento está acompañando, podría ser para los o podría ser con los, para los o con los. Estos son los casos singulares y plurales. Alguno de ustedes debe estarse preguntando, ¿y qué pasa con los duales? Los duales los dejo para el final. Ahorita miraremos los duales. Por el momento, encarguémonos de ver solamente los singulares y los plurales. Hasta aquí la declinación del caso masculino, que entonces la recuerdo en un vistazo para que nos para que nos habituemos. Aquí tenemos entonces jo y hoy para el caso nominativo, jojoy para el caso nominativo, mire que la palabra no tiene acento. Y si la palabra no tiene acento, ¿cómo llamamos esas palabras?
Proclíticas. Claro, en este caso la llamamos proclíticas porque los artículos generalmente están antes de la palabra que van a determinar. Entonces, van a depender de la palabra que le sigue. Entonces, yo jo no lo puedo leer solo sin la otra palabra. Y hoy no lo puedo leer solo sin la otra palabra. Es un poco como en el español. En el español, cuando yo digo el carro, él también es una palabra proclítica, que no tiene en sí acento, no tiene en sí tilde. Entonces, ¿qué hago yo? Yo tengo que juntarla, decirla con la otra palabra. Yo digo el carro. Yo no puedo decir él y esperar un ratico y después digo carro. No sobrevive sola, necesita de la otra cosa. En este caso, lo mismo. El caso nominativo masculino es un caso proclítico. Mire que no tiene acentos. Diferente es el caso del acusativo, genitivo y dativo, que sí tienen acentos, o sea que son palabras acentuadas. El caso acusativo tenemos ton y tenemos tus. Miren, aquí tenemos el caso directo, que es oxítono, ton, tus, y los casos indirectos, que serán todos perispómenos. El genitivo singular será tú, el genitivo plural será ton, el caso dativo será toy y el caso plural será toys. Y aquí todos los artículos masculinos. Toda palabra en griego que sea masculina, no importa de cuál declinación, no importa si de la primera, de la segunda o de la tercera, y es masculina, debe acompañarse por estos artículos, dependiendo obviamente del caso. Toda palabra, repito, que es masculina, debe acompañarse, pues toda palabra sustantivo o adjetivo masculino, si es masculino, debe estar determinado, si es el caso de que se determine, por estos artículos que ustedes acaban de ver. De acuerdo, obviamente, al caso, al número y esas cosas, pero si son masculinas, estos son los artículos que van a acompañar a todas las palabras masculinas, no importa si es de primera, segunda o de tercera declinación. Vamos entonces a la declinación de los artículos neutros. La clave que yo les ofrezco, oye, cuando yo digo clave, no es que tengan que ser las cosas así, ustedes pueden grabárselos, memorizarlos, hacer como quieran, pero yo ofrezco una clave para invitarlos a relacionar un conocimiento que ya tenemos, que de pronto se va muriendo, que de pronto no lo utilizamos mucho o que de pronto hemos olvidado, para que comprendamos que allá en ese otro conocimiento está la clave para comprender el actual conocimiento. Entonces, basta hacer una pequeña modificación en nuestra cabecita para que lo de allá nos sirva para este momento. Entonces, como clave para el estudio de los artículos neutros, los neutros se van a construir con base en las terminaciones también de la segunda declinación, pero en este caso neutra. Ya vamos al género neutro. Recordemos entonces, vamos a tener en cuenta las terminaciones neutras de la segunda declinación para construir aquellos artículos cuyo género será neutro y que acompañarán a todas las palabras que pertenezcan al género neutro, sea de la primera, de la segunda o de la tercera declinación. Atención, porque aquí hay particularidades. A ver, queridos muchachos, ¿cómo termina el nominativo y acusativo neutro de la segunda declinación? ¿Cómo termina? Oh. Bravo, termina en on. Para formar el artículo voy a omitir la desinencia new y simplemente voy a dejar la vocal a la que le voy a añadir la característica tau. Entonces aquí tenemos tanto el nominativo y el acusativo. Yo les había hablado en esa declinación de un principio, que los casos directos eran siempre iguales. Entonces, por eso aquí tenemos que el nominativo y el acusativo se escriben de la misma forma. To, to, con su acento oxítono porque estamos en los casos directos. To, to. ¿Cómo sería la terminación de los plurales en la segunda declinación neutra? No. A. Acaben con ese que dijo hoy.
Mándele en un virus, alguna cosa. Bueno, la terminación es a. ¿Y entonces cómo sería el artículo? Ta. Bravo. Aquí tenemos el nominativo y el acusativo, singular y plural. To, ta. To, ta. Si se trata del nominativo, eso es muy complicado a la hora de la traducción porque muchas palabras griegas que son neutras en español se vuelven o femeninas o masculinas, porque en español tenemos neutros, pero son pocos. En todo caso, generalmente to se traduce con el artículo lo. Lo. Y ta se traduce con el artículo los. Entonces, en nominativo y acusativo, yo puedo tranquilamente traducir como lo y los. O también, porque si ese caso acusativo, también podría traducir a lo o a los. A lo o a los. Aquí tenemos entonces dos casos resumiditos que ya están listos en nuestra cabeza. O sea, el neutro singular, la expresión to, la palabra to puede ser tanto nominativo como acusativo. Y la expresión ta es el plural que corresponde al nominativo y al acusativo. Lo, los o a lo, a los. Vamos entonces a los casos indirectos. Aquí esto ya no tiene chiste porque ya vamos a ver por qué. Bueno, ¿cómo es la terminación singular del genitivo en el género neutro de la segunda declinación? U. Entonces, ¿cómo crees tú que será el artículo? Exacto, el artículo sería tú, tú. Igual que los masculinos. Igual que los masculinos, exactamente. O sea que ya estamos girando sobre las mismas cosas. Eso es bueno en el sentido de que no hay que memorizar muchas cosas específicas. Pero es un inconveniente cuando a uno le toca definir si una palabra es neutra o es masculina, genitivo masculino singular o genitivo neutro singular. Le toca a uno seguir aprendiéndose las palabras, conocer que ellas sean o neutras o masculinas. Bien, ¿y cómo es la terminación plural? De los neutros es on, ¿y cómo quedaría el artículo? Ton. Bravo, ton. Aquí tenemos ya exactamente igual que en el caso masculino. En este caso, tú va a significar de lo, de lo, de lo bueno, de lo agradable. O ton, de los buenos, de los agradables, de los blancos. Tú. Ton. Recuerdo, entonces, nominativo y acusativo, to, ta, y genitivo, tú, y plural, ton, tú, ton. Y concluyamos el neutro con el caso dativo. ¿Cómo es el caso dativo en la segunda declinación neutra, el singular? Hoy. Bravo. Y entonces, ¿cómo quedaría el artículo? Doy. Bravo. Que lo traducimos generalmente con la expresión para lo o con lo, para lo bueno, con lo agradable, etc. Y el plural, ¿cómo sería? ¿Cómo sería la terminación plural dativo de la segunda declinación? Ois. Ois, bravo, y entonces el artículo quedaría tois. Bien, aquí tenemos entonces tois para los, con los. Toy, tois, toy, tois. Aquí tenemos todos los artículos neutros, que los vuelvo a presentar para que los tengamos en cuenta. Acá está, para el nominativo y el acusativo tendremos to, y tendremos ta. Para el genitivo tendremos tú. Y tendremos ton.
Recuerde que en los casos indirectos el acento se vuelve perispómeno, como ven ustedes acá. Y para el caso dativo tendremos toy o toys, también con acento perispómeno, porque es un caso indirecto. Aquí tenemos entonces el masculino y aquí tenemos el caso del neutro. Y ahora, para concluir, vamos al caso femenino. Bueno, muchachos, para el caso femenino las cosas van a cambiar un poco. Por eso hemos visto la segunda declinación y la primera declinación y no hemos visto todavía la tercera, porque yo necesitaba ambas declinaciones, la primera y la segunda, para poder presentarles a ustedes los artículos. Yo podría haberles presentado los artículos antes que todo, como hacen muchas de las gramáticas, pero me parecía que para asimilar mejor, al menos en mi experiencia como estudiante y como profesor, es mejor declinar primero para que el artículo se presente como una cosa más asimilable, porque ya conocemos prácticamente todo. ¿Qué pasa en los artículos femeninos? Los artículos femeninos se van a formar con base en las terminaciones de la primera declinación, pero no cualquiera, sino la declinación que está en alfa impura larga. Alfa impura larga. Recuerden que nosotros utilizamos la palabra arge, arges, g como paradigma. Entonces, bajo esas terminaciones, nosotros vamos a realizar los artículos que son de orden femenino, con base en las terminaciones de la primera declinación en alfa impura larga que la hemos estudiado. Sería el tercer paradigma de esa declinación que estudiamos anteriormente. Y comencemos. Para el caso nominativo, pregunta, ¿cuál es el nominativo o la terminación del nominativo singular del alfa impura larga? Bravo, es una eta, aquí la tenemos, y para hacer el artículo va a suceder como en el caso de los artículos masculinos, simplemente coloco la eta y le agrego un espíritu, no agregué acento. ¿Y cómo es el plural? Ay. Bravo, ay. Para formar el artículo basta simplemente colocar... colocar de la misma terminación el espíritu. Recuerden que el espíritu en el caso de los diptongos siempre va sobre la vocal breve. Aquí la tenemos, la iota. Y aquí tenemos G, jai. G, jai. Que traduce la, las. ¿Y cómo es que llamamos a esas palabras que no tienen acento? ¿Cómo las conocemos nosotros? ¿Cuál es el nombre que les damos? Enclíticas. Enclíticas si están después de la palabra, pero cuando están antes de la palabra... Exactamente, proclíticas. Los artículos que no tienen acento los vamos a considerar proclíticos. Yo les pido que ustedes escriban eso en algún momento de su cuaderno. Los artículos masculinos y femeninos al nominativo son todos proclíticos. Repito, los artículos al nominativo masculino y femenino son todos femeninos. Aquí tienen ustedes G y aquí tienen high. G, high. La, las. Vamos al caso acusativo. ¿Cómo son las terminaciones? ¿Cómo son las terminaciones de los casos singulares y plurales? Por ejemplo, del singular de la primera declinación en alfa impura larga. Bravo, en. ¿Y cómo sería entonces el artículo? Vamos a agregar una tau y aquí me quedó el artículo. Ten. O mejor, la pronunciación, perdón, debería ser ten. Como subiendo. Ten. 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 He agregado esta característica que ya la estamos viendo desde hace rato en los artículos que los identifica como tales y ahora son palabras acentuadas. Los casos directos decíamos que eran oxítonos, entonces aquí tenemos ten, ten. Bueno, ¿y cómo sería el plural
de los casos acusativos en el alfa impura larga. ¿En qué terminarían? As. Bravo, aquí tenemos as. ¿Cómo sería entonces el artículo? ¿Cómo debería quedar? Tas. Bravo, tas, 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 ten, tas, ten, tas, ten, tas, como tentas. Ah, como tentar. Bueno, ya cada uno asocie como quiera asociar, de manera que se acuerden que el caso acusativo viene declinado de la siguiente manera. Ten, que puede significar a la o simplemente la, y tas, que puede significar a las o simplemente las. Ten, tas. A la, a las. Volvamos otra vez sobre el caso nominativo. Para que vamos, en la repetición está la asimilación. Nominativo singular G y plural hi. G, hi. G, hi. G, hi. Y acusativo, ten, tas. Ten, tas. Y ahora paso al caso genitivo que nos... Bueno, aquí ya lo dije, entonces ya no lo pregunto porque ya se me salió. La terminación del genitivo singular en la primera declinación, alfa impura larga, termina en es. Pero eso sí lo puedo preguntar. ¿Cómo será el genitivo? ¿Cómo será el artículo en genitivo femenino singular? Bravo, tes, tes, con el acento perispómeno, porque son los casos indirectos, y esto significará de la, de la, de la. Vamos al plural, es on, lo escribo porque ya sabemos que la terminación del genitivo en todas las declinaciones que son plurales es siempre on, pero pregunto entonces, ¿cómo será el artículo en este caso? Bravo, ton, de las tes, ton, de la, de las, de la, de las. Tes, ton. Vuelvo a repetir desde el nominativo para que lo tengamos todo más asimiladito. Tenemos el singular que es g. Y el nominativo plural, hi, la, las. Tenemos el acusativo, ten, la o a la. Y tenemos el acusativo plural, tas, que significa las o a las, ten, tas. Y tenemos el genitivo singular, tes, y el plural, ton, tes, ton, de la, de la, de las. Y terminemos con el caso dativo. Pregunto, ¿cómo termina el dativo femenino singular de la primera declinación en alfa, impura larga? Hey. Bravo. Con una iota suscrita, ¿cómo sería entonces el artículo? Hey. Bravo. Tei. Aquí lo tenemos. Tei. Que puede traducir para la o con la, dependiendo a qué tipo de complemento haga correspondencia. ¿Y cómo termina el plural? Pregunto. Ay. Bravo, eyes. ¿Y entonces cómo sería su artículo? Ay. Bravo, ties. Aquí tenemos todo lo que necesitamos saber. Te, ties. Para la o con la, para las o con las. Te, tais. Repito desde el nominativo para que ya esto un poquito en la repetición encontremos la asimilación. Entonces tenemos nominativo singular G, plural hi, acusativo singular ten, acusativo plural tas, genitivo singular tes, plural ton, y dativo singular te y plural tais. Estos artículos son los que van a acompañar a todas las palabras femeninas de cualquiera de las tres declinaciones, sea la primera, sea la segunda o sea de las femeninas de la tercera.
Esto es para cualquier palabra femenina en griego. Y los artículos duales, que es lo único que me queda faltando acá por decir. Atención, todos los artículos para los casos directos, sean masculinos, femeninos o neutros, van a hacerse con la base de los masculinos. O sea, to va a ser o nominativo o acusativo y puede ser masculino, femenino o neutro. Cualquiera de las tres cosas. Masculino, femenino, neutro, to. Y los casos indirectos, pues obviamente, si estoy con la base del masculino, entonces voy a colocar oin, y entonces el artículo va a ser, con su acento perispómeno, toin. Estos dos artículos pueden acompañar palabras que son masculinas, que son femeninas, que son neutras, o sea, cualquier género, y pueden acompañar de acuerdo al caso. Todo puede acompañar los casos directos, es decir, el nominativo o el acusativo. Toin puede acompañar los casos indirectos, es decir, puede acompañar el genitivo y el dativo dual. Atención, una cosa, atención. Es posible que ustedes encuentren también el femenino ta para acompañar solo el femenino y el plural, perdón, y el dual tain. Femenino también de los casos indirectos para acompañar solo el femenino. En otros términos, to o toin pueden acompañar los tres géneros, masculino, femenino y neutro, o sea, acompañan palabras de cualquier género, pero en raros casos, en pocos casos, también se puede encontrar el artículo ta para los casos directos, duales, y solo va a acompañar al femenino. O time para los casos indirectos duales y solo va a acompañar al femenino. To, toin, ta, time. A continuación les presento el paradigma de todo para que le hagan una foto, lo descarguen. Bueno, ya miraron ustedes un pantallazo, puede ser. Y aquí está todo lo que ustedes han visto conmigo hasta este momento. Todo lo que han visto hasta este momento. A señalar qué cosas. Voy a poner en un colorcito diferente, puede ser amarillo, aspectos a señalar. Que el nominativo del masculino y del femenino son proclíticos. Aquí lo señalé. A señalar que el genitivo plural es exactamente igual en todos los casos. Genitivo plural igualito en todos los casos. Observen también que el neutro singular es igual tanto para el nominativo o el acusativo. Y lo mismo sucede con el neutro plural, es igual para el nominativo y el acusativo. Y también puede ser a resaltar, lo resalto ya pero con otro colorcito, un poquito, digamos, más moradito, como para que no hayan problemas. Estos casos de acá, del masculino, son exactamente iguales a los casos indirectos del neutro. Y al final, ustedes ven acá lo que les acabo de decir. Para todas estas palabras, los duales van a tener unas únicas formas, to y toin, tanto para el masculino, para el femenino, como para el neutro. Y finalmente, puede existir o puede aparecer ta-tain solamente para el femenino.